Durante 3 días, la fórmula presidencial del partido Arena visitó el departamento de Usulután. La misma dio inicio en el municipio de Santa Elena y de ahí recorrió varios municipios del departamento usuluteco. Uno de ellos fue el municipio de Jiquilisco. El tema del sector agropecuario, este es un granero vacío y nosotros lo queremos volver a llenar. El tema de las bordas del Río Grande de San Miguel, aquí hay muchísimos problemas. El tema de la delincuencia, el tema de la delincuencia es gravísimo acá, en Jiquilisco, en Puerto del Triunfo es gravísimo. Vamos comprometidos con esta gente tan linda que nos ha recibido también para poderles dar respuesta. Tenemos que empezar a trabajar desde el primer día y les hemos pedido que nos den esa confianza. Aquí algunos pobladores dieron a conocer sus necesidades e inquietudes a la fórmula tricolor. Una de las principales, la falta de empleo y la inseguridad, entre otras. Pregunto yo, en su plan país, viene ahí, ¿cómo va a afrontar esta problemática que nos van a dejar? Porque nos van a dejar desabastecidos. Y mi pregunta radica en qué estrategias como futuro presidente usted tomará para brindar oportunidades a todas aquellas personas que egresan de una universidad. ¿Qué posibilidades hay de hacer una reducción de precios en los insumos agrícolas? La segunda pregunta dice lo mismo. ¿Qué medidas va a tomar con la posible eliminación de los agroquímicos cuando usted sea presidente? Y es que según el candidato a la vicepresidencia del partido tricolor, Usulután es un departamento estratégico y es por ello que se le dedicó 3 días de trabajo. Para la agricultura, el principal fuerte de Usulután, también hubo promesas. Bueno, Usulután es uno de los departamentos más importantes y estratégicos de la economía del país. Sin duda alguna representa el único departamento del país que prácticamente tiene todos los cultivos y la adyacencia al mar, que representa una oportunidad para los pescadores. 3 cosas puntuales. Uno de ellos es viabilizar el crédito agrícola. El segundo punto tiene que ver con asistencia técnica para este sector agropecuario. Y en tercer lugar tiene que ver con mantener una comunicación directa con los agricultores, sobre todo por el tema de los agroquímicos. En Jiquilisco fueron 3 puntos durante el día de visita los que fueron tomados en cuenta en esta visita. 8:30 de la mañana estuvimos haciendo recorrido en la parte interna del mercado municipal. Luego salimos al puerto, regresamos ya a nuestro municipio de nuevo, estuvimos en Tierra Blanca. De 3 a 4, 4 y medio, nos llegaron aproximadamente unas 400 personas. Fue un éxito el evento de Tierra Blanca, buenísimo. Ya acá pues, en realidad, vienen cansados todo el día de estar trabajando y teníamos más participaciones. Los resultados obtenidos de esta gira son evaluados como positivos por parte de la cúpula del principal partido de oposición, quienes esperan el apoyo electoral para llegar luego de 5 años de ausencia a la silla presidencial. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.